Al canal, y como ya lo vieron acá abajo en el título del video, hoy les hice este maquillaje que me gustó, está de más decirlo, pero sí me gustó, con esta paleta Seduce Me de Beauty Creations. Apa nombrecito el Seduce Me, y luego apa nombrecitos los que se cargan en esta paleta, Dirty Talk, Sensual, Pillow Talk, Bite Me, Safe Word, Explicit. Bueno, andaban con todo. Esta era como para el 14 de febrero. Pues, ¿qué pasó? Pero bueno, el chiste es que aquí está. Ya llegó 8, 9 sombras metálicas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sombras mates. Hay algunas que son más shimerosas y el metálico es más intenso, nonón. Y las otras son como un poquito menos, pero todo pigmentó muy bien. Los swatches me gustaron, las sombras que utilicé para este maquillaje del día de hoy también me gustaron. Pero por lo mientras, si quieren ver cómo hice este maquillaje, por favor, sigan viendo. ¡Oh, demonios! Esto casi no tiene pila, así que me tengo que apurar. Ok, bueno. Esta va a ser una primera impresión, esperemos que sea una buena. Quiero que sea un cut crease. La paleta es algo así, quiero que sea un cut crease, pero quiero utilizar la mayor cantidad de tonos posibles. Quiero utilizar los morados, quiero este dorado y quiero checar estos de acá. Entonces voy a empezar con este tono de aquí. Se llama Obey. Entonces esto va para acá. Ok, tiene buena pigmentación. Es un tono como lavanda. Ya me había desacostumbrado a lo polvosas que eran o que son las paletas de Beauty Creations. Pero ya saben que a mí lo polvoso no me molesta. Al contrario, me hace sentir como más tranquila. Voy a seguir con este tono, Risk, que es ya un moradito un poco más encendido. Y qué bonito. Espero que la cámara no se trague los colores, porque a veces estos tonos como lilas y tonos bugambilias, le digo yo, mi famoso tono bugambilia, a veces como que se lo traga la cámara. Espero que no lo haga, porque está muy bonito, la paleta está pigmentando. Estos son tonos mate y está pigmentando muy bien. Vamos a cortar el pliegue, no soy tan cuidadosa en la parte de aquí, pero sí trato de hacerlo acá arribita. Circulitos. Este tono que se llama Explicit, se ve así como muy negro, muy oscuro, pero no. Este es como un tono vino completamente, un tono bong de uva, algo así. Y este de acá sí ya es más, este sí se ve como negro. Entonces voy a utilizar este con una brochita así pequeña, tipo lapicito, para crear la profundidad. Y eso porque quiero ver cómo, qué tan fuerte pigmenta. Entonces lo voy a poner primero aquí en el exterior. Sí, es un tono uva completamente, muy opaco, pero se ve muy bonito, creo yo. Y poquito a poquito con lo que va quedando. Tiene muy buena pigmentación porque ya no tuve que tomar más producto y poquito a poquito lo estoy trayendo a la parte interna. Entonces, eso está bien. De este ojo siempre me cuesta mucho trabajo de combinar aquí, no sé por qué. Entonces vamos a enfocarnos en este de aquí. Todos tenemos un ojo bueno, un ojo malo. Y sí, hay que difuminarlo bien porque si no va a aparecer. ¿Se dan cuenta cómo está apareciendo como si fuera un moretón? Entonces, si no lo difuminamos y si no le damos un poco de ayudadita aquí, va a parecer que me golpearon en el ojo. Y eso no puede ser. Regreso con el tono Risk, que es este moradito. Y entonces encima, ok, ahora no sé si arriesgarme y tomar el negro para la parte externa.
Apenas les grabé un video con, voy a tomar, sí, el negro, Intimate, con la paleta de Morphe, pero creo que voy a subirles este antes porque está más de moda. Y sí, el negro es más pigmentadito. Entonces lo que voy a hacer es dejarlo aquí en la parte externa. No lo voy a arrastrar hasta acá. El negro solo se queda aquí. Momento de la verdad. Vamos a usar esta cosa del... Porque digo, ya lo compré, ni modo de no usarlo, ¿verdad? Ok. Ahora lo que me enfrento es a decidir, porque yo tengo muchas ganas de usar este de aquí que se llama Submissive. ¡Ay, qué pecorones! Y también, obviamente quiero Safe Word. Ok, estoy intentando usar esto también. Entonces, ¡oh, demonios! Yo creo que voy a tomar estos tres de aquí. Empezando por el plateado, Safe Word. Vamos a ver con una brocha y sin humedecer. Un plateado muy bonito. Antes voy a tomar Risk, este de aquí, con la brocha con la que lo tomé desde un principio para difuminar. Y se va para acá, la parte externa. Porque aquí el correctorcillo quedó un poquito blanco, un poquito moradito. Entonces vamos a utilizar eso a favor. Y... no estoy seguro si tomar el dorado sea una buena idea. No estoy muy segura, la verdad. Pero es que lo quiero agarrar, lo siento. Tenemos que hacer algo diferente. Yo siempre me voy por los naranjas, los cafecitos. Ah, se ve bonito porque morado y dorado se ven bien. Nada más que sí me parece que es un maquillaje como muy Como de fiesta. ¿Saben qué se me figura? Como a Maléfica. Mi bruja favorita de las princesas de Disney. Mi bruja favorita, Maléfica. Estoy tratando de cubrir un poquito por encima el plateado. Porque ahorita que termine el rostro, el plateado lo voy a concentrar aquí. Entonces, necesitaba como que irme del claro al oscuro, pero... ahora sí, con otra brocha, igual plana, pero más densa, voy a tomar 50 Shades. O sea, esta es una paleta pecorona. Eso es una paleta pecorona. Uy, qué bonito. Brilla esto. Muy bonito. Sí, se me figura Maléfica este maquillaje. Qué horror. Digo, qué bueno. Qué horror porque no era la intención, pero qué bonito se ve. Ya tengo mi maquillaje para Día de Muertos, sí que sí. Estoy cubriendo parte del dorado porque lo que estoy haciendo es... aquí se ve una mezcla y esa mezcla a mí me gusta cómo se ve. Y el dorado ya no se ve como de este lado. O sea, no sé, espero que se note la diferencia y a qué me refiero. O sea, aquí se ve como muy plano, aquí ya le dio un poquito de dimensión, ¿no? ¡Ah, sí se ve bonito! Y sí me va a dar tiempo de terminar la cámara. Ok, voy a tomar... ¿se acuerdan que usamos este como base? Ahora vamos a tomar este con la misma brochita. Porque esta cosa aquí pues, se ve rara.
Entonces, hay que cerrar este medio Quick Crease. Tiene mucho que no hubo Quick Crease así de doble Quick Crease, o no sé cómo se le dice. A ver si luego lo hago. Igual y con esta misma paleta, porque yo tenía otra idea. Yo dije, cuando vi esta paleta, la verdad es que, o sea, pausa. Pero cuando yo vi esta paleta dije, ok, sí salen muchas cosas diferentes. O sea, no así como que tantísimas, pero sí mezclar los morados con los naranjitas, que el día de hoy, los naranjas cafezosos, que el día de hoy no tomé. Creo que sí, se vería bien. De hecho, estoy pensando si estos naranjosos cafezosos los aplico aquí abajo. Pero yo me refería a juntarlos en la parte de acá arriba. ¡Oh, demonios! Ok, se ha acabado la pila. Ok, bueno. Voy a difuminar aquí nada más. Y voy a terminar el rostro y regreso. Bueno, como pueden observar, ya terminé la parte de arriba. Incluso ya me puse las pestañas postizas. Que estas están muy mafufas porque como que esta parte de acá... No sé, bueno, el chiste es que ahí está. No quería unas pestañas súper espesas para que no se perdiera, pues, todo el trabajo que se hizo. Ahora ya terminé mi rostro, incluso los labios, por si, porque se me va a olvidar, yo lo sé. Me puse como base este que es de Pink Up, el tono Plum, este de aquí. Uh-huh. Y aquí nada más en la parte de en medio me puse este de que Gel Habibe, bueno no, este de Organics que es el tono Grape, que me gusta bastante. Se supone que le da un poquito así como de... Ahorita que termine con los ojos voy a ponerme un poco de gloss, pero sí quería decirles esos colores porque si no se me olvida. Ahora, para la parte de abajo estaba pensando que fuera igual los morados, pero no sé, es que yo quería poder utilizar la mayor cantidad de tonos de esta paleta con todos ustedes porque pues esa es la idea, ¿no? Que veamos cómo funcionan todos los tonos, no nada más unos cuantos. Entonces, estaba pensando, vamos a tomar Explicit. Ya después haré otro video con los otros tonos, yo creo, porque si no... Esto, la verdad, creo que quedó chévere y quiero terminarlo como lo empecé, entonces... Ajá. Este tono, ¿cómo me gustó este colorcito? Lo arrastro un poquito así, porque... No quedó exacto, si se dan cuenta, pero ahorita lo voy a arreglar con algo, no importa. Ok. Me regreso a Safe Word, que es el tono plateado, porque ya ven que les había dicho que aquí teníamos que terminar esto. No es un tono metálico que refleje, ahí se ve, o sea, sí le da... Sí le da luz, porque es un tono claro, pero no refleja realmente. O bueno, yo no noto, por lo menos aquí sí ya lo vi. Es la luz entonces. Mil perdones, sí. Aquí sí ya vi que ya reflejó un poquito y eso es a mí lo que me gusta, que refleje. De este lado no fue tanto, no sé por qué, pero bueno. Con la misma brocha voy a tomar este mismo Safe Word y lo voy a aplicar aquí. ¿Se vio? Espero que sí se haya visto en cámara. Nunca había hecho esto, la verdad es la primera vez. Me la saqué de la manga nada más porque esta cosa de aquí no... O sea, lo que pasó es que con el microporo esto queda muy... ¿no? Pero no le medí bien para que cuando yo aplicara un tono aquí abajo esto se viera parejo. No sé si me explico. Entonces ahorita con este tono plateadito... Que aquí sí me gustaría que se reflejara un poquito más, pero de este lado sí quedó... Como que de este lado quedó mejor. Les digo que mi ojo bueno es el de este lado. Pues ya queda, ¿no? Ahí está. Iba yo a aplicarme algunos glitters en la parte de acá, o ahorita estaba yo pensando aplicarme unos, pero no, o sea, me gusta tal cual está. Creo que ya fue bastante, de por sí ya quedó muy muy intenso el maquillaje cuando que son las 12 del día de un lunes, entonces me siento hasta extraña, pero no importa, el chiste
El chiste era compartirlo aquí con todos ustedes y no sé ustedes qué opinen. A mí me gustó bastante. Y creo que ahora sí voy a hacer unos swatchesitos para que más o menos ustedes se den una idea de esta, de esto cómo funciona y cómo se ve. Y ok. Me encanta mi teoría de que los swatches no sirven precisamente por esto. Este tono de aquí es Intimate, es el tono negro de la paleta este de aquí, que hoy utilizamos y que pueden ver que funcionó bastante bien, pero el swatch es horrible. Ahí les va, este es el swatch. Espero que sí se alcance a apreciar. Vean qué feo swatch. Incluso hay algunos tonos como este, que es el lila que utilizamos el día de hoy, que igual, o sea, casi no se alcanza a percibir, pero pues ahí está. Este tono de aquí también está como bastante clarito. Ahora sí los hice de esta forma para que pudiéramos apreciarlos todos, porque de repente no me caben todos en el brazo y es un relajo. Pero es que vean, este que utilizamos, que fue, es el tono Explicit, este de aquí, es más bien un azul marino. Para mí es un azul bastante, bastante intenso. Por eso se confunde como con morado, porque bueno, el morado se forma de azul, pero sí es más bien un azulado que morado, y también funcionó muy bien el día de hoy. Este que fue el salvavidas, Risk, este, muy bonito. Este swatch no tuvo abuela, y estos tonos de aquí, este tono de aquí, Inner Goddess es este tono de aquí. Está súper hermoso, al igual que este de acá, que es Romance, este de aquí, unos metálicos muy bonitos. Aquí está el dorado, este es el moradito que tomamos, que se llama 50 Shades, bueno, es este, que igual, o sea, está súper padre. Este, les digo, no, o sea, la paleta creo que sí, no hay ninguna duda, está hermosa. Me encantó, y sí quería yo mostrarles igual cómo quedan, porque estos tonos metálicos están... Están, o sea, vean, les hice el swatch en el brazo y aún así salió para hacérselos aquí, vean. Están muy padres, muy muy padres, me gustó mucho la paleta, la verdad. Yo siempre lo he dicho, con Beauty Creations es otra marca que es una tirada al aire. No todo es maravilloso, hay que decirlo. Y no, no tiene que ver con que, es que no es para tu tono de piel, mi vida. Las sombras, a ver, una paleta de sombras es para todo tono de piel, si no, Juvia's Place no vendería, si no, Too Faced no vendería, ¿ok? Y no es el caso. Una paleta de sombras es para los párpados, y un párpado con un buen primer, con una buena prebase, todas las sombras se tienen que ver. Digo, hay sus excepciones en cuestión de tonalidades, pero cuando, por ejemplo, les digo, yo por los swatches, yo había visto los swatches en una publicación, no me acuerdo de quién, pero los vi y dije, ¡y qué swatches tan feos! O sea, se veían así como un poco parchosos. Dije, ching, bueno, no importa, vamos a ver. Y qué bueno que vamos a ver, porque definitivamente, pues, les digo, los swatches a mí no me hacen mucha gracia, precisamente porque me dan una idea del tono que voy a usar, sí, pero no me dicen si la sombra es buena o no. Ahora, hay tonos, les digo, como el tono lavandita, que funcionó muy bien como tono de transición, aunque no se vaya a notar así como una super intensidad, pero eso es a lo que me refería yo hace un momento. O sea, una cosa es que la intensidad sea mínima y otra cosa es que estés aplicando un tono como ahorita. A mí me daba miedo, fíjense, aplicamos en los ojos, aplicamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 tonos en el ojo y no se ve enlodado, se difuminó bien, que no era lo que me estaba pasando con otras paletas de esta marca. A veces también los estás aplicando y difuminas y se desvanece, eso como que no tiene chiste, y pensé que me iba a pasar con el tono lila, pero para nada, ahí está, se quedó, funcionó muy bien. Los metálicos me encantaron porque los aplicamos con brocha y sin humedecerla, y ahí está. Ahí está, lo que se ve no se juzga, diría Juan Gabriel, y es la verdad. Estoy muy sorprendida y estoy muy, muy contenta. Esta sí no creo sacarla en venta de garage. No sé por qué luego se me aloca, se me alebresta, pero es que lo que es el tono Inner Goddess y este Romance en los tonos metálicos se ven súper, súper bonitos. Así que, pues,
Ahí está. Espero de verdad que les haya gustado, que les haya servido. Todos sus comentarios acá abajo, si ya tienen la paleta, si les gustó, si no les gustó o qué onda. Y tenía yo ganas de hacer otra cosa, la verdad. No pensé que hoy me fuera a salir algo así tan, tan lúgubre, tan intenso, tan, no sé, ¿no? Les digo, tan maléfica. Pero creo que la paleta se presta para bastante más. Así que voy a ver si puedo hacer otros looks con ella. No prometo nada porque siempre ando de boca floja. Pero espero de verdad que esto les sirva, que les haya gustado. Y sus comentarios, ya saben, ya lo dije muchas veces. Lo siento. Bueno, ahora sí, chiquitos, ya me voy. Les mando un beso totote. Nos vemos en un próximo video y bye.